Salve, faccio merenda con un bicchiere di latte e uno snack croccantino rivestito di cioccolato. Maria Grazia, mi veniva in mente sulla citazione della professoressa che noi dovremmo aggiungere a quella trilogia un quarto ritratto, Immanuel Kant. Sì, assolutamente. Quello ci vuole, sì, che è il padre di tutti noi. E il padre di tutti noi anche perché ha visto in una maniera, diciamo, geniale la correlazione tra la dimensione locale, gli stati, e la dimensione cosmopolita o universale. Prego, veloce. Sono Marco e volevo chiederle se oggi la scuola deve concentrarsi sulle eccellenze oppure stimolare gli studenti più indietro, diciamo. Cioè, Marco si pone una domanda fondamentale. La scuola deve tenere in conto che ci sono nella classe, guardia questa, mettiamo sia una classe, ci sono delle disparità, quello sono più svelti, imparano più rapidamente, quello e quell'altro sono meno svelti. Io insegnante che faccio? Devo tenere il passo degli ultimi per portarli tutti insieme, ma quei primi soffrono. Allora come si... Io penso che un bravo insegnante, io non posso dare consigli agli insegnanti, però penso che sia compito dell'insegnante, ed è questo il grande lavoro, il mestiere, l'arte, ma anche la passione dell'insegnamento, è di riuscire a far sì che sia coloro che potrebbero già camminare speditamente, che coloro invece che hanno bisogno di più aiuto, possono insieme cooperare in qualche modo, perché chi è più avanti potrebbe essere usato, scusate l'espressione, per mettere in condizioni migliori chi è più indietro. Ah, c'era, scusi signorina, voleva dire una cosa alla professoressa. È più facile a dirsi che a farsi. È facile a dirsi che a farsi. No, ma mi domando, con un'azione di tutoraggio dei più bravi nei confronti dei più deboli, anche quello potrebbe essere una soluzione. Io per esempio lo uso con i miei studenti. Gli studenti più avanzati che fanno il tutor a quelli meno avanzati. Funziona. Funziona. Signorina, prego. Scusi, sono tolto il microfono. Ma... Adesso che... Come si chiama? Sono Stefani, sì. Salve a tutti. E adesso che si parla di giovani, vorrei sapere qual è la cosa che lei farebbe per stimolare i giovani italiani a essere più creativi, avere più inventiva nel settore del lavoro, perché penso e vedo che alcuni sono demotivati, quasi delusi da questo sistema economico. Ha ragione, non solo i giovani. Guardi, parlavo con un amico, autorevole amico francese, il quale mi diceva questo: la Francia e l'Italia stanno grosso modo allo stesso modo, ma c'è una differenza. In Francia abbiamo ancora, finché dura, una certa fiducia. Voi siete sfiduciati. Sì. Non solo i giovani, tutti. Questa è una bellissima questione. Infatti parte del volume o delle interviste dedicate proprio anche all'atteggiamento morale o all'atteggiamento psicologico, fatalista o di accettazione, di docilità, o invece questa, senza voler esagerare nel volontarismo, però sapere che si deve pensare che tutti i giochi sono fatti. Io ci credo molto, soprattutto per i giovani è molto importante, che abbiano il senso della forza della loro volontà e capacità. È chiaro che non è sufficiente, però se tutti noi operassimo come se la nostra forza di volontà fosse davvero importante, tutti noi lo facessimo, le cose probabilmente cambierebbero. È tornato a Kant, come se il tuo agire fosse norma del comportamento universale, caro Maurizio. Questa è una cosa della quale non bisogna mai dimenticarsi. Bene, sono proprio contento, professoressa Urbinati. Tra l'altro l'ho preso questa apologo come una lezione per me, lo ritengo un privilegio. Tutti lo possono condividere, con questo libretto prezioso, La mutazione antiegualitaria. Il titolo è un po' complicato, ma vi assicuro, è un po' troppo complicato, è stato un errore editoriale.
però dentro si legge come un romanzo, si corre attraverso queste pagine e si ricorda una quantità di cose. Grazie, alla prossima. No sabemos si al final entraron, pero dicen los que estaban allí que no se han perdido mucho en la comida. Para este tipo de fondos espurios. Porque ¿quién busca el anonimato? Lo busca porque no puede estar blanqueado y transparente. Y dicho sea de paso, hago un interregno, licenciado Echegaray. Somos todos senadores de la Nación, todos sabemos que el 31 de mayo se vencen las declaraciones juradas. Es más, algunos ya las hemos tenido vencidas y las hemos hecho. Yo quiero, con la autorización del presidente, quiero leer un párrafo, es corto, no voy a cansar, pero quiero leerlo para que ustedes me respondan qué cambió del año 2005 ahora. En el año 2005 se presentó un proyecto de ley por parte de la actual presidenta de la Nación, en ese momento senadora, respecto a modificar la ley de sociedades para la registración de las sociedades extranjeras que iban a funcionar en el país. Y entonces, en sus fundamentos, expresaba: en el marco de la realidad negocial mencionada, se impone diferenciar la actuación en el país de aquellas sociedades constituidas en el extranjero que vienen a la República a invertir genuinamente capital, que aportan conocimientos técnicos y acceso a los mercados exteriores, con la consecuencia producción de crecimiento y la apertura de nuevas posibilidades de empleo, de aquellas otras que se constituyen en el extranjero al amparo de una legislación más favorable basada en la inexistencia de requisitos fiscales, carencia de publicidad, aceptación de objetos prohibidos en otros países, anonimato respecto de los verdaderos propietarios del capital y de quienes toman las decisiones, contabilidad rudimentaria, administración flexible, entre otros beneficios. Y agrega: estas últimas exteriorizan su actuación con una total desvinculación en relación al país de origen, y su único propósito, en la gran mayoría de los casos, es la utilización de los instrumentos societarios con el fin de perseguir, ocultar o disimular actuaciones, bienes o patrimonios de manera que no puedan ser atribuidos a sus verdaderos titulares. Evadir esas responsabilidades que pudieran generarse en el ámbito fiscal, perjudicar a terceros, canalizar las utilidades generadas, actividades delictivas. Y una parada de colectivo. Títulos de la hora 17. Buscamos movilizar el ahorro, lo afirmó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, durante el debate por el blanqueo de capitales en el plenario de comisiones del Senado. Mercedes Marco del Pont aseguró que el gobierno no pretende quedarse con los dólares de nadie. Los mercados operan en baja al promediar la jornada financiera. Las principales bolsas del mundo operan con pérdidas. El índice Dow Jones de Wall Street desciende un 0,9%, en tanto el índice Merval retrocede un 4,3%. Accidente fatal en Puerto Madero. Un tren de carga que viajaba a baja velocidad embistió a dos arquitectos y los mató en el acto. El hecho ocurrió en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Madero y la avenida Alicia Moró de Justo. Se llama Mariano Ferreira. Esto ha sido un asesinato de parte de la lista verde de la Unión Ferroviaria. El 20 de octubre de 2010, la noticia del asesinato de Mariano Ferreira, un joven militante del Partido Obrero, conmovía al país. Mariano acompañaba una marcha de trabajadores tercerizados del ex ferrocarril Roca, que reclamaban el pase a planta permanente. Muy cerca de Estación Avellaneda, una patota que respondía al líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, los atacó a balazos. Una muerte
en nuestra sociedad fatalista, es fin de juego. Con Carrasco se acabó la colimba, ¿sí? Con Bulacio se acabaron las razias, con Postique y Santillán se acabó un gobierno. 30 meses después, concluyó el juicio en el que se juzgó no solo a Pedraza y su grupo de choque, también a los policías de la Federal que liberaron zona y dejaron actuar a los asesinos. ¿Cómo es que una persona pregunta, ¿y la policía? Ellos no se van a meter, le dice un ferroviario. ¿Cómo sabían que la policía no se iba a meter? Pedraza fue condenado a 15 años de cárcel como partícipe necesario en el crimen de Mariano. Condenar a José Ángel Pedraza a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Un fallo histórico en la Argentina. Por primera vez, el responsable político del asesinato de un militante popular fue condenado por la justicia. Lamento profundamente que aquella bandera de justicia para Mariano se haya transformado en una miserable bandera de perpetua para Pedraza. El juicio permitió pensar el trayecto de dirigentes gremiales como Pedraza, que terminó asociado a las políticas de privatización que destruyeron el ferrocarril, dejando afuera a miles de trabajadores formales. El asesinato de Mariano puso en debate la actuación de la policía frente a la protesta social, el modelo sindical y la precarización laboral. Pablo Ferreira, hermano mayor de Mariano, fue la cara visible de la familia en el reclamo de justicia. Para los Ferreira, llegó el momento del día después, cuando se imponen un conjunto de sensaciones ambivalentes, cierto alivio ante el gesto reparatorio de la justicia, el vacío irreparable que dejó Mariano y también su presencia. Mariano presente en las consignas, en los muros, en las luchas que vendrán. Pablo pensaba, ¿no? A veces la historia de una familia es la historia de un país, ¿no? Y la verdad, en la historia de tu familia están como las marcas de la historia reciente de la Argentina. Uh-huh. Por eso vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar a caminar por Avellaneda, que es el barrio en el que creciste, y por algunas fotos que nos van a permitir presentar en sociedad a, bueno, a tus hermanos y a la familia. La vamos a ver acá. Dale. Bueno, ¿quiénes están acá? A ver. Bueno, el más alto, mi hermano mayor. Al que suscribe. Pablo Ferreira. A la derecha está Paula, mi hermana, la que me sigue. Estamos casi en orden, te diría. Mariano está ahí en el medio. Y la más chiquita. Ahí está Rocío. Mi hermana Rocío. Uh-huh. Acá está Betty, mi vieja. Siempre trabajó en una escuela como preceptora, después como jefa preceptora a doble turno. Y mi viejo siempre fue vendedor de ropa, vendió cosas, tuvo buenos momentos, malos, le robaron un coche, nunca más tuvimos coche. Uh-huh. Tuvimos, a principios de los 90, sentimos mucho la crisis. La crisis. Esa es la puerta de mi casa. Y Paula y Mariano, por supuesto. Siempre vivimos ahí sobre la avenida Mitre, nunca vivimos en otro lado. Mariano, en su fiesta de comunión, burlándose de la religión, de chiquito, y mi hermana al lado y una amiga. ¿Cuántos años te llevabas exactamente con Mariano? Mirá, nueve años. Él tenía 23, uh-huh, y yo acababa de cumplir los 31. Uh-huh. Con lo cual, el vínculo es el clásico vínculo del hermano mayor, al que se admira, que se quiere imitar, ¿no? Yo lo refuerzo con el tema de que
más de género, también dos hombres y dos mujeres. Senadora Alegre, me incluyó entre los que quería que contestara una parte de esto, entonces me doy por aludido y me gustaría contestar. Cuando en cualquiera de los instrumentos que se quiera exteriorizar el capital, lo que se llama exteriorizar no es otra cosa que sacar de la clandestinidad para volverlo a la vida, ese instrumento forzosamente está calzado con algún inscrito. Y si no está inscrito, artículo que acaba de leer el licenciado Kicillof, se inscribe para poder incorporar, para poder hacerse acreedor al derecho de tener alguno de los instrumentos en su mano. Si ese instrumento muta de titulares, que es posible que suceda en cualquiera de sus formas, siempre recae en uno que va a tener que ponernos su declaración jurada. Nunca va a volver a ser clandestino. Porque la realidad... No, pero... Hay una diferencia clara, señor senador, entre nominatividad, que lo dice el proyecto de ley, y al portador. Para pero, el CEDIN es nominatividad. Senadora. No me estoy tomando atribución que no me corresponde, pero usted también me incluyó en lo que debía contestar y no le quiero contestarle. Cuando usted trae un capital que lo saca...